Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. Crear una base de datos. Bueno, vamos a comprar el sitio. Antes de crear la base de datos, voy a crear un nuevo sitio. Este sitio lo voy a llamar blog. Entonces lo vamos a poner en www.blog.com diagonal blog. Siguiente, si deseo utilizar tecnología PHP MySQL, sí. Vamos a ver la carpeta Docs blog. Entonces vamos a ver si la aquí debe haber una carpeta que se llame blog. La selecciono. De una vez voy a poner una que se llame imágenes. La selecciono y nos debe salir aquí hasta blog. Le doy siguiente. Aquí simplemente agrego la palabra blog. Está, compruebo. Siguiente. No deseo utilizar. Siguiente. Completado. Listo, ya tenemos nuestro sitio web. Voy acá para darle en local host php myadmin y voy a crear la base de datos. La base de datos, bueno, sale. Voy a crear la base de datos, lo voy a llamar blog. Aquí cabe mencionar que cada quien debe de colocarle su nombre diferente. Crear, le voy a decir que ahorita va a tener tres tablas. No, voy a crear una tabla de nombre usuarios. Usuarios, voy a crear con un campo con cinco campos. Creo que va a haber tres, cinco reprobados ahorita, ¿eh? Usuario, usuario. Password, foto, nombre completo, email, y bueno, le pongo que todos estos son varchar, 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 varchar y varchar. Esto debe ser de todos, les voy a poner 100 para que no haya problema. Lo único que tengo que hacer es aquí colocar como primary key de los nombres de usuario. Le doy grabar. Ahí está. Creo una nueva tabla que se va a llamar publicaciones. Y esta va a tener bueno, tres campos ahorita. Entonces va a haber una que se va a llamar ID de publicación. Otra vez a ver la publicación en sí. Publicación. El texto. Perdón, la fecha de publicación. Y este va a ser tipo ID. Autoincrementable. Va a ser primary. Este va a ser tipo. Voy a colocarle aquí medium text. Aquí la fecha le voy a poner timestamp. Timestamp. Le doy grabar. Ahí está, voy a agregar un nuevo campo que me falte, que se va a llamar usuario. Usuario. Le voy a poner tipo varchar, le voy a poner de 100. Le doy grabar. Ahí está. Voy a crear una nueva tabla que se llame comentarios. Comentarios, que lleve cuatro campos. Y uno va a ser el ID. Otro va a ser el comentario. Comentario. Otro va a ser el usuario que comentó. Usuario. Y otro va a ser la fecha que comentó. Me falta un campo para agregar, entonces ahorita se lo agrego. Va a ser tipo primary, autoincrementable. Estos van a ser. Este va a ser tipo medium text. Medium text. El usuario va a ser varchar. La fecha va a ser timestamp. Y el usuario va a ser de 100. Aunque se escondan, ya los vi. Voy
Bueno, ahora voy a agregar otro campo que se va a llamar ID publicación. Va a ser tipo varchar. No, tipo entero. No, tipo varchar porque no está. No, sí, tipo entero. Le voy a poner que sea longitud 11. Ahí está, grabar. Ahí está. Y además, para cualquier cosa, pues, le tengo que poner aquí que este va a ser tipo índice para que se agregue aquí abajo. Ahí está. Le doy en vista de, en publicaciones, perdón, en comentarios, vista de relaciones, y voy a relacionar la tabla, el ID con el ID publicación. Le digo en cascada, grabar. Ahí está, es lo único que tenemos que hacer. Ahí está la base de datos. Vale, ahora todos deben de ser enough. Y nada más es lo que deben poner. Ya en el diseñador se ve de esta manera, ¿no? Ahí está nuestro datos. Base de datos. Ahora vamos a Dreamweaver y vamos a crear un nuevo archivo. Nueva página de inicio. Y voy a elegir una. Elegir tal vez esta. No la guardo. Nuevo vista de diseño. Y la voy a editar. Le voy a agregar una. Insertar una objeto de plantilla. Una región editable que se llama contenido. Lo hago más grande. Voy a eliminar las. Elimino estas. Le pongo aquí el sitio. Le voy a poner blog. Y que voy a poner. El blog con estilo. Un blog con estilo. Mensaje bienvenido, no sé. Lo dejamos así. Voy a colocar aquí uno que me lleve a inicio. Inicio. Voy a borrar este. Voy a poner uno que diga blog. Y otro diga mi perfil. Entonces ya está. Borro los demás y ya está. Nada más aquí le voy a poner una condición. Que ahorita más al rato vamos a ver. Esto ya lo borro. Sale, ahí está. Ahí está, ya está más alto. Entonces ya una vez elegimos el tipo de documento PHP. Le doy guardar como plantilla. Le digo mi plantilla. Plantilla ya guardó, dice que si desea pasar los archivos, sí, se crea la de templates, el nombre de la plantilla dice mi plantilla.dwt.php. Después lo que hacemos es, bueno, como aparecen aquí, necesitamos otra vez regresar aquí en CSS. Como no se desaparecieron las letras o los estilos, voy a volver a importar la hoja de estilos. Le doy aquí, selecciono la hoja de estilos, no se importó. Le doy copiar aquí, ya se pasa acá. Entonces lo de aceptar y ya vuelve el estilo de la página. Entonces ahora voy a crear las páginas correspondientes a este. Para esto necesito crear un nuevo archivo. Le voy a plantillas. De mi sitio se llama blog y voy a seleccionar la plantilla. Voy a darle crear. Y voy a crear la página de inicio. Control S. La que se va a llamar index.php. Le doy guardar, ahí está. Entonces ya está. Entonces ahora esta quiero que voy a insertar los formularios. Voy a poner usuario, dos puntos, aceptar. Ahí está, luego voy a insertar otro campo de texto que diga password, dos puntos, aceptar. Y otro que diga es un, que vaya a ser un botón. Entrar. Le doy control S y ahí está. Hay algo que aquí voy a copiar de otra página. Que se llama red social. Y voy a copiarlo de
de cualquier página. No, lo necesito de aquí hasta la parte de arriba. Bueno, es nada más esta palabra. Entonces esto lo voy a dejar un rato aquí. Lo voy a poner hasta acá arriba. Le voy a poner, abro, le pongo PHP, cierro, le doy enter. Ya no es aquí. Entre esto voy a pegar esto que ustedes lo deben describir, que dice sí, no se revió, si se recibió la variable sesión, entonces inicia sesión. Entonces ya nada más, perdón, esto no va aquí. Va en la plantilla. En la plantilla aquí le doy. Ya está. Y nada más por aquí le digo dónde está el menú. Le digo código. Y aquí donde inicia la tabla le voy a decir lo siguiente. PHP. Le digo sí. Y set. Le digo la variable de sesión. username. Entonces puse esto. Luego quiero que me muestre estos. Si no he iniciado el usuario, si no se ha logueado el usuario, no quiero que me muestres. Entonces ya más control S, actualizar, guardar, listo, cerrar. Entonces vamos a hacer una prueba rápidamente. Le doy guardar a esto, ahí está. Le voy a dar localhost, le voy a cambiar block diagonal y ahí está. No me muestra el menú porque no estoy logueado, pero ya me muestra en la parte de este, ya me dice mi blog. Ahora, bueno, rezamos aquí en index, sí aparece el título, pero como no más me he iniciado sesión en el usuario, no se puede ver el título. Entonces, ahora voy a realizar la conexión a la base de datos. Le voy a dar en aplicación. Le voy a dar aquí en base de datos, le voy a dar nueva conexión, le voy a hacer mi conexión. Localhost, le voy a usar el usuario que se llama root, el que está por default. Le voy a seleccionar la base de datos block, le doy a aceptar y ahí está. Yo tengo la conexión. Para checar que no esté de la conexión, debe estar aquí las tablas de con las, cada uno de los datos. Entonces ahora me voy a index y voy a realizar la conexión del usuario. Para eso debo crear una página nueva. Este se va a llamar error.php. Guarda. Quiero que sepan que esta página que abrí de perfil no me sirve y esta de aquí no me sirve. Repetirles otra vez que hasta acá arriba en la página, en mi plantilla, agregué el código que había copiado de esas páginas, pero ustedes aquí lo pueden escribir. Entonces, y aquí va en la parte de menú, lleva esta condición y se cierra aquí. Esta es la llave de cierre. Nótese que está después de table y nótese que está antes del table, ¿sale? Para indicar que no va a aparecer eso si es que el usuario no se loguea. Va a crear la página de error, que le va a decir error al iniciar sesión. Le va a decir intenta nuevamente o regístrate. ¿No? Entonces ahora, si quiero que intente nuevamente, quiero que me lleve la página de index.php, y si quiero que se registre, le voy a llevar a registrar.php. Aunque eso todavía no lo he creado, le doy control S, le doy control N, enter, guardo, y se llama registrar.php, guardar. Y aquí en registrar.php simplemente lo que tengo que hacer es insertar un objeto de aplicación donde inserto un nuevo registro. Va a ser mi conexión, va a ser aquí el de usuario. Después de insertar quiero que se vaya a la página de index.
Le digo, bueno, todo va a ser perfectamente así como está. Nada más lo voy a cambiar de orden. La foto hasta el último. Ahí está. Le doy a aceptar. Ahí está. Ahora lo que cambia aquí es... Le voy a poner registrar. Registrar, ¿no? Ahí está. Control S. Ahí está. Control S. Entonces... Aquí le voy a poner un título, registrar, nuevo usuario. Y ahí está, ahora lo hago más grande, lo centro, y lo hacemos más grande. Ahí está, control S, ¿no? Y ya está, ahora vamos a checar el funcionamiento. Vamos a intentar loguear, no me puedo loguear ahorita porque no está ningún comportamiento, entonces ahora vamos a ver el comportamiento. De conectarse, cambio aquí a aplicación y me voy aquí donde dice conectar usuario y le selecciono los dos campos y le digo que sea de mi conexión, de la tabla de usuarios y que sea el usuario password. Si es correcta la esto todavía no he creado esta, voy a crear una nueva. Esta nueva se va a llamar log.php, le doy guardar. Y entonces ahora en index ya puedo regresar y hacer esto. Y una vez voy a crear también la otra. Control N. Enter. Control S. Se va a llamar comentar.php. Le doy guardar. Ahí está. Entonces ahora en index me voy de nuevo a conectar usuario. Le doy en conexión. Le doy en usuarios. Y selecciono que si se conecta correctamente que se vaya al blog. Si se conecta incorrectamente que se vaya a error. ¿No? Aceptar. Y aceptar. Ahora le voy a poner aquí un vínculo que diga registrar, registrar, sí. Y este me va a llamar a registrar.php. Sale, control S. Y entonces ya al blog lo único que le tengo que hacer es aumentarle el comportamiento de autentificación de usuario que dice restringir página. Y que solamente si el usuario se ha logueado con usuario y contraseña se va a accesar, si no. Se regrese al index. Ok, aceptar. Hace lo que hace es ahí un redireccionamiento de la página. Entonces ahora vamos a checar el funcionamiento. Ahí está. Entonces me intento loguear. No, me dice error. Intento nuevamente. Ok. Intento otra vez loguear. Error. Entonces intentar de nuevo. Regresa a index. Registrarme. Regresa acá. Mi usuario va a ser el Scario. Y mi password va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Falta cambiarlo a tipo password. Mi nombre completo va a ser René Domínguez Escalona. Escalona. Ok. Mi correo electrónico va a ser leo.hotmail.com. Y mi foto ahorita le voy a poner cualquier foto. Que obviamente falta complementarlo. Le digo registrar. Y ahí está. Ahora, si yo le doy escribir. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me logué y ya me lleva a mi blog. Sale y ya se ve el menú. Entonces ahora yo. ¿Qué tengo que hacer? Me voy al cam. Mire que tengo este funcionamiento. Falta ponerle aquí que sea tipo campo contraseña. En registrar tiene que ser tipo campo contraseña. Y ya está. Control S, guardamos. Ahora yo quiero que aquí se muestre mi blog, ¿no? Entonces ahora para hacer el blog es lo siguiente. Si quiero publicar nuevas entradas, entonces para eso tengo que darle insertar, objeto de aplicación, insertar registro. Y quiero insertar una nueva publicación. Entonces le digo que después de que inserte esa publicación se regrese a esta misma página. Y que el ID no se vea, este que sea tipo área de texto. La fecha quiero que sea tipo campo oculto. El usuario quiero que ahorita lo tome de un juego de registros que voy a crear aquí. Pero de todos modos lo voy a poner como campo oculto. Le doy a aceptar y se creó este formulario. Y aquí nomás le voy a cambiar la palabra, le voy a decir publicar. Publicar, ahí está. Entonces ahora lo voy a cambiar de este lado para agarrar el estilo de Facebook. Ahí está. Este lo puedo hacer un poquito más grande. Lo puedo hacer de 60 líneas, aquí de unas 8 líneas, ¿no? Ahí está. Entonces ya está. Este, si gustan, se lo puedo quitar. Si lo podemos quitar toda esa columna, ¿cómo se lo podemos quitar? Nada más borrando de aquí, eliminando y eliminando esto.
Entonces ahorita ya en el diseño se ve mucho mejor, nada más. Y entonces a lo mejor aquí ya yo le puedo poner un tipo código como Facebook, cuál es tu estado, dos puntos, y aquí necesito una BR, ya le dejo así. Aquí después de donde termine el formulario le voy a insertar una línea horizontal, ahí está, le doy control S, regreso. Entonces ahí dice ya cuál es tu estado y ya está la línea. Entonces ya puedo publicar. Ahora falta crear el juego de registros. El juego de registros se va a crear de la siguiente manera, en modo simple. Y esto lo voy a poner mi usuario. Usuario. Entonces aquí le voy a poner mi conexión. Le voy a poner que va a ser de la tabla usuarios. Y que el parámetro va a ser igual al usuario, que será la variable de sesión mm-username, ¿no? Entonces le digo aceptar. Ahí está. Entonces ya le publiqué. Ahora quiero que vean por código. Por código el usuario aquí se quedó sin ningún valor. Entonces desde aquí yo voy a arrastrar cuál es el usuario, el que está ahorita logueado. Entonces le voy a decir arrastra el usuario que ahorita está logueado. Ok, ya está. Entonces él si publica se va a insertar en la base de datos. Entonces ahora quiero que se... ¿Cómo quiero que se vean todas las publicaciones aquí abajo? Todas las publicaciones. ¿Sale? Entonces aquí quiero que se vean todas las publicaciones. Entonces creo un nuevo juego de registros que sean publicaciones. Le digo aquí que sea mi conexión, que sea publicaciones. Le digo quiero que se filtre todo, no nomás le digo así. Y a lo mejor lo que quiero es que la fecha sea en forma descendente, que quiero que siempre se vea la última, ¿no? Entonces ya se filtra y ya sale esto. Entonces digo nada más aquí lo que hago es arrastrar aquí quién lo publicó, la publicación y la fecha. Entonces a lo mejor aquí ya pongo esto. Esto lo pongo de este lado y abajo de este pongo una línea. Eso es lo que se insertó ahorita cuando arrastré. Se insertó esto. Pues ahora lo que hago es ya nada más quedó así. Yo le puedo dar un formato, hacerlo más grande algo, no sé, aquí un 14, ponerlo así como justificado, y también ponerlo, no sé, así como itálica, ¿no? Este también así, o aplicarlo un estilo diferente. Yo lo que hago es agarrar desde aquí, seleccionar desde la línea horizontal hasta donde dice publicaciones, le doy control S para guardar, y le digo insertar, le digo objeto de aplicación, le digo repetir región, le selecciono la de publicaciones, le digo que todos los registros quiero que se repitan, le doy aceptar y ya está, control S. Nada más aplico otro nuevo efecto, le digo aquí no hay ninguna publicación. Entonces este le digo que le digo aquí en objeto de aplicación que le se muestre ese si está vacío. Entonces le digo que igual, si está vacío las publicaciones, ¿no? Y ahora le selecciono nuevamente todo esto y le digo otra vez insertar. Objeto de aplicación, mostrar si no está vacío. ¿Qué? Si no está vacío, ¿cuál? Ah, todas las publicaciones. Entonces ya se insertan dos comportamientos aquí, uno de mostrar sí y otro de repetir. Entonces ya se guardan. Le voy a agregar aquí de una vez la palabra comentar. Comentar. Comentar, este de comentar quiero que comentar punto php y agrego este, ¿no? Entonces ahora le digo que se lleve el ID de lo que quiero comentar. Entonces le digo que quiero que se lleve aquí el ID que sea igual a lo que yo quiero comentar de la publicación actual que estoy trabajando. Esto se lo voy a llevar a comentar. Entonces ya en comentar quiero crear nuevos registros. Bueno, bien, antes vamos a probar cómo ya quedó el blog. Lo regreso al blog, lo puedo dar a actualizar y ya va a aparecer lo que yo tengo. Entonces dice, no hay ninguna publicación. Entonces si yo publico algo le digo hola. Se supone que aquí debe aparecer ya que Scarion publicó esto. Entonces ya publicó que comentó hola, ¿no? Aquí aparece este usuario, que es el usuario de la tabla de usuarios, ¿no? Pero puedo hacer que aparezca el nombre. ¿Cómo hago que aparezca el nombre? Simplemente arrastro aquí en usuario.
un usuario arrastró otro que no sea más que el nombre completo. Entonces aquí le voy a cambiar nombre completo. Entonces automáticamente se va a arrastrar el nombre completo cuando yo publique algo. Yo publico, no sé, hola, otra vez, publico, y ya se va a ver aquí que falta actualizar. Ahí está. Si lo guardé de este lado, a ver, vamos a ver. Sí, lo guardé. Entonces publico hola otra vez. Y ahí está, ya me dice que René Domínguez publicó hola, ¿no? Y lo publicó en esta fecha. Y ya si lo quieres comentar, te va a llevar a la de comentar. Pero ahorita no hay nada en comentar. Entonces, ahora vamos a ver esta parte de comentar. Comentar, quiero comentar la publicación que tengo en turno. Entonces, para eso, tengo que ir a crear dos juegos de registro. Uno que es la publicación. Y aquí le digo que mi conexión, que sean las publicaciones, y que sea la publicación con el ID que se pasa por el parámetro URL ID. Entonces ya está ese. Ahora creo otra de comentarios, que este van a ser los comentarios, ¿no? Comentarios que sean igual, que sea la tabla con comentarios, y que sea el ID de publicación igual al ID que se está pasando por el parámetro URL. Pues ya le digo ahí, y voy a crear una tercera que es el de usuario, donde el usuario va a ser igual a la tabla de usuarios con el valor del usuario, que sea la variable de sesión mm-username, ¿no? Ahí está, control S. Aquí agarro la publicación y digo, bueno, voy a pasar esto y voy a decir el usuario tal publicó esto y la fecha tal. Y nuevamente le puedo dar un formato. Al final de esto le puedo insertar una línea horizontal. Ahí está. Y ya después, aquí, ya después de la línea horizontal, a lo mejor esto lo pongo negritas, lo pongo de otro tamaño, un 14. Esto más grande, así. Esto así. Y ahí está, ¿no? Entonces aquí le digo comentarios. Comentarios, ¿no? Y voy a poner la frase, no hay comentarios. Comentarios. Luego aquí voy a poner los comentarios que hay, que los voy a arrastrar desde aquí. Si es que hay comentarios, quiero que presenten el comentario, el usuario que hizo el comentario y la fecha de ese comentario. Entonces lo mismo, lo voy a hacer de este lado. Este lo voy a poner negrita, sí. Este voy a poner negrita, tamaño 14. Entonces ya con eso voy a decir, aquí está un comentario de una persona. Voy a insertar nuevamente una línea horizontal y voy a decir, bueno, ahora voy a seleccionar este. Digo, solamente este quiero que se vea si es que no hay registros. Si está vacío, la de comentarios. Entonces aceptar. Ahora le digo aquí, selecciono estos y le doy insertar, objeto de aplicación, región repetida. Quiero que se repitan todos los comentarios, que se visualicen aquí todos los comentarios. Le doy comentarios, aceptar, y ya está. Aquí quedó excluida esta. A lo mejor hubo un error ahí. Vamos a verlo por código. Por código. Sí, aquí falta una. Falta esta. Voy a copiarlo. Lo pego. Ahí está, ya quedó. Entonces ahora vuelvo a seleccionar este mismo. Y le digo aquí, objeto de aplicación, muestra región si no está vacía. Le digo comentarios otra vez y aceptar. Ahí está. Control S, diseño. Ya tiene los dos aquí. El de repetir y el de mostrar sí. Espero que se ve bien. A ver si es igual a cero, entonces esto. Este do va de este lado. Este lo voy a subir de este lado. Tengo que ir en este orden. Ahí está. Así en este orden. Y este debe ir más abajo. Así. Ahí está. Control S. Y en diseño se debe ver así. Repetir y mostrar así. Es el mismo que habíamos repetido para los comentarios. Entonces ahora voy a código otra vez porque la línea está fuera. Entonces le digo, quiero que la línea se repita también junto con lo mismo que estoy haciendo. Le doy en diseño y ya se ve.
completamente. Entonces le puedo ya regresar. Entonces ya si le doy aquí, ya se puede ver qué comentarios. Y ahora, falta lo de publicar un comentario. Entonces, falta, si yo quiero publicar un comentario aquí, tengo que agarrar e insertar una inserción de registro. Y le digo comentarios, le digo que tras insertar, quiero que regrese a esta misma página de comentar. Le doy aceptar, el ID se inserta solo, el comentario tiene que ser área de texto. El usuario quiero que lo agarre de la tabla de usuario. El juego de registro usuario que sea el nombre completo. La fecha es campo oculto. El ID quiero que lo agarre de esta, que es el ID publicación. Ahí está. Pero de todos modos le voy a decir que sea campo oculto. Aceptar. Ahí me faltó ocultar este. Lo hago de nuevo. Ok, aquí le doy otra vez, nuevamente, para que vean. Insertar, actualizar, registro, le digo mi conexión, le digo que la tabla va a ser la de comentarios, le digo que tras insertar regrese a la de comentar, aceptar, le digo que el ID no lo voy a crear, este va a ser área de texto, el usuario quiero que lo agarre de la juego de registros usuario, que sea el nombre completo, y este quiero que sea la fecha, sea campo oculto. Y el ID quiero que lo agarre de la tabla ID publicaciones. Y este quiero que sea campo oculto. Este también que sea campo oculto. Ahí está. Entonces lo vamos a aceptar. Ahí está, ya insertó este. Otra vez me equivoqué. A ver, otra vez. Insertar. Objeto de aplicación. Insertar. Otra vez la conexión. Comentarios. Después que vaya la de comentar, quiero que quite el ID. Este quiero que sea área de texto. Este quiero que sea campo oculto y que lo agarre de nombre completo. Este quiero que sea campo oculto. Este quiero que sea campo oculto y además que el ID lo agarre de acá. Entonces ahí está. Ahora sí quedó como yo quería. Y aquí en vez le voy a poner comentar. Comentar. Yo le doy así. Lo ubico del otro lado. Le voy a dar unos pequeños espacios. Un, dos, ya se ve mejor. Le voy a quitar por código, le voy a quitar esa columna. Y ya le voy a quitar esta otra. Ahí está. Ya se ve mejor. Lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer de 60 por 8. Y ya está. Entonces ya si yo voy a, estoy dentro del blog y quiero comentar uno, ya me dice, ¿quieres comentar? Dice, no hay ningún comentario, pero te puedes comentar. Entonces le das comentar. Y bueno, aquí dice que el usuario se quedó sin nada. Entonces vamos a ver qué pasa. Código. Nombre completo. Ok. Ah, ya sé por qué. Falta restringir la página, entonces le voy a dar comportamiento, restringir página, actualizar el registro, acceso de página con usuario y contraseña, le doy aquí que si no que se regrese al index. Le doy comentar este. Publico un comentario y ya lo comento, ya dice que aquí publicó. Ahí se ve el otro. Hola. Ahí está. Entonces no falta que funcione esta parte. Esta parte lo voy a corregir desde la plantilla. Ahora le voy a dar en plantilla. Le voy a dar diseño. Lo voy a corregir nada más que aquí que me lleve al blog. Le voy a dar blog.php, ¿no? Este lo corrijo, lo borro. A lo mejor este quiero crear una página de perfil, entonces voy a crear una página de perfil donde me muestre esa parte. Guardar todo, ya está. Control N, Enter. Esta voy a llamarse perfil. Perfil.php. Guardar.
Entonces ahora aquí quiero que me muestre el perfil. En la plantilla quiero que me lleve el perfil, ¿no? Perfil punto pecho. Ok, ahora quiero que me muestre el perfil del usuario que está ahorita en el momento. Entonces no le doy aquí por registros, digo usuario, le digo que sea igual a la conexión, le digo que sea el usuario, el usuario que sea igual a la variable de sesión, user name, le doy a aceptar. No le digo, bueno, digo tu nombre completo, tu email, y bueno, voy a agregar uno por aquí. Lo estoy editando en otro canal. Me voy aquí a perfil, aquí es donde lo tenía que hacer. En juego de registros, usuario, le digo aquí mi conexión, usuarios, le digo variable de sesión usuario, y le digo que sea igual a la variable de sesión mn username. Le digo aceptar, ok, igual guardar todo. Ahora le digo, bueno, arrastro nomás aquí el nombre completo, agarro este y a lo mejor inserto la imagen. La imagen le voy a hacer de cuenta que está aquí. Hola, tu JPG. Le doy a aceptar. Le digo así. Quiero que sea de este tamaño. Pero aquí en código le digo que este nombre lo obtenga de aquí. Ahora voy a hacer parte del registro donde se tiene que subir la imagen. Entonces, para esto tengo que pasar a otro. Dice este de red social, aquí dice una gestión de imagen, lo voy a copiar, lo voy a pasar aquí a blog, lo voy a pegar, este y este lo deben de tener, gestión de imagen. Lo único que le voy a hacer aquí es cambiarle que sea a la de imágenes. Imágenes. Ahí está. Y ahora voy a ir a la parte otra vez de red social y el de registro. ¿Dónde está el registro? Aquí en registro, en diseño. Aquí está la parte del botón subir imagen. Por código voy a copiar este botón. Le doy control S. Me regreso a la de registrar, le digo aquí, código, pego aquí, control S, regreso, este código de subir imagen lo copio, me voy a registrar, lo voy a pegar después del título, lo pego, le doy control S, vamos a checar el funcionamiento. Falta que en el blog haya una de salir. Entonces por eso le vamos a dar un diseño. Voy a crear por aquí el botoncito de salir. Le digo salir. Le digo, bueno, nada más lo que voy a hacer es que voy a crear un comportamiento aquí. Aplicación. La aplicación, le digo desconectar usuario. Le digo que tras salir se vaya a la página de index. Estoy en red social, quiero ir que me lleve al blog y aquí quiero que me lleve a index. Ahí está, control S. Entonces a lo mejor ahí en comentar también quiero que salga desde aquí, entonces lo puedo hacer. Ahora le doy aquí salir y le digo que desde acá y le aplico el mismo procedimiento, le digo que me lleve a index punto php. Aceptar, guardar. También en perfil puedo agregar el de index, salir,
lo pongo de este lado, le doy de salir, le digo index punto php, guarda, y está, ahí está. Ahora vamos a probar el funcionamiento. Ya me puedo salir, me regreso aquí, puedo ponerle mi usuario con el que me voy a registrar, 1, 2, 3, 4, 5, ya me registré, puedo publicar, ya me publica, puedo ver mi perfil, este está mal este vínculo, me voy desde plantilla y le digo aquí le digo que se vaya a perfil que está acá. Entonces ya está, control S, sí, actualizar, sí. Digo guardar todo. Ahí está, regreso. Voy a registrar con un nuevo usuario. SK, 1, 2, 3, 4, 5. Nombre completo, René Domínguez. Para que sea diferente y el correo que sea la IP. Aquí le doy subir imagen. Voy a poner esta. Le doy registrar. Ya me puedo bloquear. Entrar. Ya puedo decir aquí publicar. Publicar, ya me dice que es René Domínguez. Puedo poner su foto. Si le doy comentar, me lleva a comentar. Puedo comentar. Ya aparece el comentario aquí abajo. Ya funciona, si me voy a perfil ya aparece la foto y dice René Domínguez, puedo salir, ya está funcionando. Entonces, ¿qué me falta? A lo mejor quiero poner dentro del blog la imagen de la persona que está publicando. La puedo poner aquí al ladito. Pero no, sería mejor así. Pues ya está funcionando la página. Ya puedo loguear. Si manda error, dato de nuevo, registro, es decir, gato, 1, 2, 3, 4, 5, nombre completo, gato, Félix, gato, arroba, miau, miau, luego foto, me voy a examinar, mejor uno de los vengaduris, le debe subir imagen. Le digo registrarme, yo le digo gato y al inicio, ya bueno, puedo ir a inicio. Ya apliqué mal también ese vínculo en la plantilla. Aquí le doy que quiero ir al blog que está atrás, al blog, control S, sí, cerrar y guardar todo. Aquí ya checo, regreso, actualizo, le doy inicio y ya me regreso al blog. Si me voy a perfil, ya me muestra el perfil, me muestra el gato Félix, gato miau miau, inicio, ya publico algo, digo hola, miau, y dice miau, ¿no? Gato Félix, podemos comentar esto, ahí está, dice no hay comentarios. Pues podemos comentar y ya puede aparecer el comentario. Puedo regresarme al inicio, ya puedo checar mi perfil y puedo salirme, ¿no? Ahí está, ya está funcionando, eso es todo.